Muy buenos días, sean bienvenidos a la sesión número 24 de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Siendo las 11 de la mañana con 43 minutos, damos iniciado los trabajos de esta sesión, por lo cual le solicito a la regidora, la maestra Betty, nos apoye tomando lista de asistencia, por favor. Buenos días, con su permiso. Karina González Pérez. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez, presente. Francisco Javier Aceves Aldrete, justificó. Ramón González González. Presente. Gerardo Pérez Martínez, justificó. Irma Yolanda García Gómez. Presente. Le informo, presidenta, que hay 5 de 7 ediles. ¿Es cuánto? Gracias. Existiendo quórum, se hace abierta esta sesión y válido los acuerdos que en ella tomemos. Por lo consiguiente, pido por favor la lectura del orden del día. Con permiso. Punto número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, mediante el oficio número JC 313/2023, suscrito por el licenciado Rodolfo Martín Rodríguez, jefe de actividades culturales, mediante el cual solicita se autorice llevar a cabo los cursos de verano cultural 2023 con distintos talleres en la Casa de la Cultura, Colonias y Delegación del Municipio de Tepatitlán de Morelos, con un gasto total de hasta 30,630.60 pesos. Asimismo, se apruebe que el pago a los instructores sea por la cantidad de 196.35 pesos por hora clase con IVA incluido. Punto número 4, puntos varios. Punto número 5, clausura. ¿Es cuánto? Gracias. Si están de acuerdo en autorizar el orden del día, a favor de manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Seguimos con el punto número 3, por favor. Punto número 3, mediante el oficio número JC 313/2023, solicito. Es suscrito por el licenciado Rodolfo Martín Rodríguez, jefe de actividades culturales, mediante el cual solicita se autorice llevar a cabo los cursos de verano cultural 2023, con distintos talleres en la Casa de la Cultura, colonias y delegaciones del municipio de Tepatitlán de Morelos, con un gasto total de hasta 30,630.60 pesos. Asimismo, se apruebe que el pago de los instructores sea por la cantidad de 196.35 pesos por hora clase con IVA incluido. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Este punto es para realizar un acuerdo donde el licenciado Rodolfo Martín Rodríguez, jefe de actividades culturales, nos solicita para que se lleve a cabo los cursos de verano de este año. Serían del día 24 de julio al 12 de agosto, se llevaría a cabo en la cabecera municipal, en la delegación de Mezcala y en algunas colonias. Como ya se mencionó, es para que se realice el contrato a los instructores y dándoles una cuota de un pago de 196 pesos con 35 centavos. No sé si alguien tiene alguna duda o comentario. Adelante, licenciado. Bueno, más preguntar. Gracias, presidenta, compañeras, compañeros regidores. La cantidad de que se va a erogar, los 30,630.60, ya está autorizado en el presupuesto para este año. Entonces, ¿sí se requiere acuerdo de ayuntamiento para erogarlo específicamente? ¿En dictamen o acuerdo? Sí. Con acuerdo. Sí, porque ya tenemos una cédula presupuestal para esto. Igual, doy la bienvenida al licenciado Rodolfo, gracias por acompañarnos. Sí, ya tenemos una partida para este presupuesto. Igual, si lo ven a bien, le damos el uso de la voz al licenciado por si tiene algún comentario. No sé si quiere agregarle algo. Con respecto a la pregunta, ya hay
Ya hay un presupuesto asignado, solamente se necesita el acuerdo porque se realizan contratos para cada uno de los maestros o prestadores de servicios. Entonces, en ese sentido, como requisito previo, aunque ya hay un presupuesto asignado, para la realización de contratos se necesita un acuerdo de ayuntamiento. ¿Con base en qué fijan el pago por hora a los maestros? Decimos que va a ser el pago por hora 196.35. ¿Con base en qué es ese pago que se hace? Es la misma cantidad que se les paga a los maestros como talleristas, asignada también igual, autorizada en el inicio de la... O sea, del presupuesto, en el presupuesto anual, en el ejercicio fiscal, está la autorización del pago de 196.35 pesos. IVA incluido. Oye, gracias. ¿Algún otro comentario? Muy bien. Si lo ven a bien aprobar este punto, a favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Seguimos con el punto número 4, por favor. Punto número 4, puntos varios. En este punto, de mi parte, no tengo ningún punto vario. No sé si alguno de mis compañeros tenga algún punto. Muy bien, seguimos con el punto número 5, por favor. Punto número 5, clausura. Muy bien. Siendo las 11:49, damos por clausurada la sesión número 24 de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Que pasen excelente día. Gracias.